Ola, que tal? Moi bo día a todas, un placer estar aquí. Antes de nada, presentarme, son Silvana Moril, son xornalista do Canal Rías Baixas, na delegación de Pontevedra. Para mí un luxo estar hoxe aquí neste encontro de mulleres que opinan, que temos moito que dicir e moito que opinar. Antes de nada, tamén lembrarlles a todos, bueno, as que estades aquí xa nada, pero para familiares, para amigos que non poden estar agora no Teatro Principal, poden seguir streaming toda a actualidade destas mulleres columnistas a través da páxina da Deputación, www.depu.es, e tamén, imos a barrer un poquinho para casa, a través do Canal Rías Baixas, www.canalriasbaixas.tv, que temos aí a Abel e a Nacho traballando duramente. Bueno, pois un placer formar parte e aportar o meu graniño de area neste encontro. Antes de nada, darlle os parabéns tanto a Susana como a Diana, un luxazo como xornalista de carácter local, poder cubrir eventos destas características. Un auténtico placer. E, como non, tamén un luxo poder presentar a seguinte ponente. Ela é unha muller perigosa, é unha muller que ten moito que dicir, ademais dunha muller a que coñezo dende que éramos pequenas, aínda que non nos viamos, eu que sí. 15 ou 20 anos, faría polo menos que non nos vemos, non, Lucía? 20. Bueno, pois teño o placer de coñecela. Ela é Lucía Taboada. Cando me puxen a escribir pois sobre ela, dixen, que podo dicir de Lucía cando éramos pequenas? Pois podo dicir que sempre a lembro cun libro, non? Era sempre unha apaixoada do mundo da literatura. E sempre a lembro que tiña unha opinión pois cerrada, obxectiva e clara sobre todo. Eu era moi amiga da súa irmán, Paula, que temos tamén por aí. E Lucía sempre dicía, non creo que isto era así. E realmente, ela era solamente 2 anos máis pequena que a nós, non? Levámonos moi pouquiños, pero xa sabedes que cando eres unha nena, 2 anos parece unha imensidade. E Lucía tiña razón, non? Así que podemos decir, sen dúbida alguna, que Lucía era unha pequena inteligente, independente e moi decidida. Logo pasaron os anos, ela deixou o Santiago Apóstol, seguiu cursando os seus estudios en Vigo e logo continuou a súa licenciatura de xornalismo na Complutense, en Madrid. Perdemos un pouquiño o contacto, pero sempre tive moi claro que ia saber dela, porque Lucía é unha muller desas que deixan pegada e así o foi. Fixo prácticas en medios locais, no ámbito profesional, forxouse en Madrid como xornalista, en actualidade traballa, imagino que co seu correspondente madrugón, no Hoy por Hoy da Cadena Ser, e tamén colabora con esa divertida sección Todo por la Radio en la Ventana, tamén a Cadena Ser. Ainda te escoitei, por certo, este xoves con esa exitosa campaña de Satranques Jaén. Temazo. Temazo, ¿verdad? Temazo. Ademais, tamén escribe na revista masculina GQ. De Lucía, que podemos decir, ademais, que é amante do queixo, amante do seu querido Celtiña de Vigo e tamén amante da literatura. Ten no mercado 3 libros, Fuera Complejos para Imperfectas, Dejar de Amargarse para Imperfectas, coa ilustradora Raquel Córcoles, e outro que ten moito que ver co tema protagonista desta xornada, Hiperconectados, coa ilustradora Esther Córcoles. Un libro dende un tono irónico e con moito humor nos achega a todo positivo que teñen as redes sociais, a todo positivo que ten esta Xeración 2.0, a todo positivo que ten ter a información xa no momento, nese instante, e tamén esa outra contrapartida que ten, non? Esa cara B, o positivo que ten Hiperconectados, pero mellor, como ti vendís nese libro, non, Lucía, saber como está un amigo de Canadá, pero non ter nin idea de como está o teu compañero de traballo, non? Que o tes o teu lado, non? Un tema moi importante. Por lo que teño entendido, Lucía, ou igual que a meirande parte de todos os que estamos aquí, é unha grande hiperconectada. Pero, bueno, a cousa cambia un pouquiño cando temos que decir que Lucía Taboada ten nada máis e nada menos que 115.000 persoas que a seguen a través do Twitter. Un dato que xa nos contarás ti, como levas, isto que retuiteen, que me gusta, que comente. Xa nos dirás tamén un pouquiño os comentarios que che poden deixar, como muller que opina, que ten moito que opinar. Descríbese a sí mesma como unha tuitera costumbrista. Tuitea sobre temas da actualidade e tamén sobre o seu día a día. Non teña pensado lelos, pero vou a ler algún dos tuits que pon Lucía sobre o seu día a día, non? Nun deles di, ese momento de extrema vulnerabilidad en el que entras en un local que no tiene paragüero, con el paraguas goteando, y no sabes si sacudirlo, si ir dejando un reguero de agua, si abandonarlo en una esquina ou si directamente quemarlo. Imos con outro. La letra de Marta Sánchez, unha letra moi coñecida polo seu himno, entre aspas, me recuerda un pouco a unha carta que me escribieron de San Valentín en el colegio que decía, Lucía, te quiero de noche y de día, como a una sandía. Bueno, pois estes son solamente algúns dos tweets que nos podemos achegar, coñecer. Eu a verdade é que paso moi bons ratos. Foi isto un descubrimento para mí, Lucía, unha maravilla seguirte a través das redes sociais. Hoxe vainos a falar de hiperconectadas, a opinión en tempos de millennials. Se queren conectarse, xa o saben, despois desta ponencia virá Diana, a partir das 2:30 terán tempo para conectarse e se suben calquera foto ás redes sociais, Instagram, Twitter, xa o saben. Hashtag mulleres que opinan, que temos que volver a ser trending topic. E agora deixen de estar hiperconectados e presten moitísima atención porque de seguido que van a pasar un bo momento con Lucía Taboada. Un prazer, Lucía. Bueno, muchas gracias, Silvana. De verdad, qué presentación. Pareces mi abuela que está ahí, por cierto, a la que mando un saludo. Bueno, pues yo estoy súper orgullosa y muy feliz de estar aquí, de que además se esté organizando este congreso en mi tierra y de lo que estamos consiguiendo esta semana. Yo creo que el 8 de marzo vamos a parar muchas. A mí me consta que en la SER vamos a parar la gran mayoría, si no todas. Y bueno, van a vaciarse muchas redacciones, pero por desgracia el 90% de los despachos seguirán llenos, porque seguimos sin dar ese salto y por eso me parece fundamental pues, reivindicarnos estos días. El otro día estaba en casa con un amigo que es arquitecto y vimos una noticia en el Confidencial que decía, bueno, el típico hombre en un consejo de administración de un medio de comunicación que había ascendido más, ¿no? De estos puestos que no sabes ni muy bien qué son, como Chandler de Friends, que no sabes muy bien a qué se dedica, pues era un puesto de jefe de recursos en Latinoamérica, un puestazo. Y me dijo mi amigo, jo, ¿qué hay que hacer para tener este puesto de trabajo? Y yo le dije, bueno, pues en primer lugar ser hombre, al menos en un medio de comunicación y luego ya el resto. Entonces, por eso estoy tan contenta de que nos estemos reivindicando hoy y durante toda la semana. Y bueno, a mí cuando me propusieron venir me dijeron que escribiera sobre millennials, que es un poco el tema que yo domino porque, bueno, yo soy millennial. ¿Qué quiere decir esto? Que nací entre el año 84 y el año 2004. Bueno, yo soy millennial gran reserva. Yo ya estoy bordeando el final, ya se ve el canto del millennial. Entonces, yo creo que a los millennials, a los jóvenes de mi generación, se nos ha maltratado un poco desde los medios convencionales. Se nos ha tratado con un poquito de condescendencia. Y pensaréis, qué exagerada. Bueno, os traigo varios ejemplos para que veáis que no es así. Se nos ha acusado de matar todo tipo de industrias convencionales como si fuéramos Yoko Ono. Somos como un cajón desastre al que se puede culpar de todos los males del mundo. Los millennials estamos matando la industria del golf. Los millennials estamos matando la comida, el almuerzo. Bueno, yo sigo comiendo, más que nada por una cuestión de supervivencia física, pero bueno. No solo nos conformamos con matar la comida, que también estamos matando las citas de cena. Estamos matando también las vacaciones. Estamos matando la industria de las servilletas de papel. A mí esta me hace mucha gracia. Estamos matando el matrimonio. A mí esta me cabrea, porque yo personalmente en los últimos 2 años he sido invitada a 8 bodas. O sea que debo de tener muy mala suerte. Estamos matando la Unión Europea también, al parecer. Estamos matando la industria del petróleo. Estamos matando la industria de los diamantes. Fíjate. Pobres desalmados. Bueno, más bien pobres. Entonces, yo creo que cuando hace años se comenzó a escribir, bueno, para que veáis, de hecho, hubo una persona que se dedicó a recopilar todos los titulares en los que se nos acusa de matar industrias y, como veis, no son pocos. Yo creo que cuando hace años se nos comenzó a describir uniformemente como una generación narcisista, egoísta, que solo se hace selfies, creo que se olvidó de encontrar la clave, que es que los millennials, por ejemplo, cuando dicen que preferimos viajar que meternos en una hipoteca, la clave es que no podemos meternos en una hipoteca, ¿no? Que nuestros salarios no nos lo permiten, que un 27% de los titulados con máster en España cobran menos de 1.000 euros al mes. No es ni 1.000 eurista. Te estoy hablando de gente con titulación y con un máster, gente muy preparada. Cuando se describen nuestros hábitos de consumo y se dice que estamos matando industrias tradicionales como la industria del golf, que nos vamos menos de vacaciones o que cenamos menos fuera, tampoco se habla de que esto viene de la precarización de nuestros trabajos, de que cobramos muy poco y que obviamente pues yo no me puedo ir a comprar un diamante mañana ni jugar al golf. Y claro, esta precarización laboral nos influye más a nosotras que a ellos también, porque un 95% de las bajas por excedencia de cuidados de hijos las seguimos cogiendo nosotras. Entonces, cuando entramos ya en mi territorio de millennial tardía, que ya me planteo ser madre, pues aquí es cuando ya notamos cómo la precarización laboral nos afecta más, porque empezamos a tener más empleos temporales, empezamos a tener más bajas que nos impiden luego progresar. Y yo creo que cuando los medios tradicionales hablan, o gente de otras generaciones con nosotros, con esa condescendencia, se olvidan de a veces comentar esto, que todo esto influye, por supuesto. Pero para que veáis que... Bueno, os traigo un texto de Antonio Navalón, de un articulista del País, que decía esto de nosotros el año pasado. Decía que no nos identificamos con ninguna aspiración política social, que nuestra falta de vinculación con el pasado y nuestra indiferencia hacia el mundo real... Vamos, que nos ponía de caer de un burro para abajo, que éramos el eslabón perdido de la crisis, etcétera, etcétera. Pues para que veáis que esto no es propio solo de este tiempo, os voy a leer un texto que escribió el filósofo griego Siodo de los jóvenes de su generación. Que este es un señor que nació en el año 700 a.C., o sea, que vivió hace mucho tiempo. Decía Hesíodo que los jóvenes de su generación solo se preocupan de cosas frívolas, son maleducados, desdeñan la autoridad y charlan en vez de trabajar. Vamos, que siempre las generaciones vamos a ver a la generación que viene detrás de la nuestra como un poco peor. Como resumía muy bien, querido Antonio, en Twitter, os traigo este tweet que me hace mucha gracia. Pues si los millennials son unos vagos irresponsables, no os digo nada de los que vienen detrás. Miradlos ahí todo el día tumbados, inútiles. Bueno, yo creo que después de tantos años trabajando en la revista GQ y escribiendo para un público millennial, he llegado a varias conclusiones. En primer lugar, que tacharnos de una masa uniforme es un error, porque somos la generación más diversa de la historia y, por supuesto, hay vagos, por supuesto, hay narcisistas, por supuesto, hay gente que trabaja y sigue viviendo con sus padres, pero no todos somos así. En segundo lugar, que sigue habiendo una percepción, creo yo, de que la lectura digital no tiene tanto valor como la lectura en papel. Hay mucha gente que sigue pensando que leer en papel es muy prestigioso y leer de forma digital no lo es. Y a mí eso también me parece un error. Yo creo que, por supuesto que en Internet hay mucha desinformación, hay muchas noticias falsas, pero también hay mucha información muy valiosa. Hay artículos y reportajes en medios digitales buenísimos, se me ocurren muchísimos en Playground, en YouDown, en un montón de medios digitales que son espectaculares. Entonces, yo creo que eso también podríamos analizarlo, pero daría para otro tema. Y luego también creo que la gente, los lectores digitales, tienen ahora la suerte de poder elegir formar su propio periódico, ¿no? Elegir, yo leo un titular de aquí, de un periódico, otro titular de otro sitio, otro titular de otro y me conformo a mi propia noticia, ¿no? Mi propia realidad. Eso corre el riesgo de que creemos lo que se llama la burbuja de filtro, ¿no? Que al final acabemos solo leyendo cosas que van en consonancia con nuestra tendencia ideológica. Y al final pues nos metamos en una burbuja todavía mayor. Pero también, por otro lado, tiene la parte positiva de que podemos ampliar esa burbuja si nosotros queremos, que tenemos al alcance multitud de artículos y de textos de todo tipo. Bueno, aparte de esto, yo a la hora de seleccionar los temas con los que escribo para GQ, pues claro, es una revista masculina y yo, como habréis comprobado, soy mujer. Y pensaréis, ¿esto te influye a la hora de seleccionar tus temas? Pues bueno, yo creo que antes bastante más que ahora. Yo llevo escribiendo en GQ desde el año 2011. Y al principio yo creo que los medios masculinos y femeninos eran departamentos súper estancos. En los medios masculinos se hablaba de temas masculinos y se hablaba de la mujer como algo a conquistar. ¿Qué hacer para conquistar a una mujer? ¿Qué no decirle después de una noche de sexo? Cosas así. Pero no se hablaba de temas de mujer, no se hablaba de temas femeninos como tal. Y esto es un terreno que hemos ido ganando poquito a poco y desde hace yo creo que 2 años en GQ se habla de muchos temas de mujer y de temas femeninos. De hecho, se habla bastante de... Por ejemplo, el movimiento Me Too, llevamos hablando desde que ha salido, hablamos de muchos temas, no solamente con la mujer como objeto, sino la mujer como sujeto activo, ¿no? En lo que sí, eso es la parte positiva que yo he notado, en lo que sigo notando que trabajo un medio masculino es en los comentarios, tanto en redes sociales como en los artículos. Y os he traído un ejemplo también. Vale. Cada vez que GQ saca un tema sobre feminismo, este en concreto era un artículo sobre el feminismo en los premios Goya. Automáticamente, como por una cuota fija, el primer comentario dice, muy pesados con el temita. Luego el siguiente, cansinos con el feminismo. Luego también dicen que es una moda yanqui. Bueno, a ver, no es una moda yanqui. Cansáis. Hay también siempre uno que dice, ¿os estáis convirtiendo en un medio femenino? En un medio femenino para hablar de temas de desigualdad, de temas de acoso sexual, que son temas que Vamos, yo pienso que tienen que interesar tanto a las mujeres como a los hombres. Esto a mí me hace mucho que pensar y decir, joder, todo lo que falta para que se normalice que en revistas masculinas se hable de temas que también les tienen que interesar a ellos, como la desigualdad, como la desigualdad en los cuidados, como el acoso sexual, un montón de temas que automáticamente muchos hombres consideran que son un departamento estanco de las revistas femeninas y que solamente se pueden tratar en revistas femeninas. Y a mí esto me pone de bastante mala leche y digo, pues por eso hay que seguir escribiendo estos temas en revistas masculinas, ¿no? Pero de todas formas, esto no solamente pasa en las revistas masculinas. Yo creo que si leéis cualquier noticia sobre feminismo en un periódico generalista, os daréis cuenta de que los comentarios son siempre parecidos. Siempre hay algún comentario de este tipo. Y me parece muy interesante un estudio que hizo el periódico inglés The Guardian, en el que analizó los 70 millones de comentarios que había en su página web desde el año 2005 hasta hoy. Y llegó a conclusiones muy interesantes. Vale, llegó a la conclusión de que la brecha de género era mayor en unas secciones que en otras. En deportes, que tenía la menor proporción de artículos escritos por mujeres, la brecha de género pues era enorme, pero le seguía muy de cerca la sección de tecnología y de internacional. Y la única sección que tenía un número significativo de artículos escritos por mujeres era la sección de moda. En todas las secciones del periódico, en todas, menos en moda, había más articulistas hombres que mujeres. Luego, los artículos escritos por mujeres fueron más bloqueados. Esto significa que se bloqueaban porque tenían un insulto o comentarios despectivos, que los comentarios escritos por hombres en todas las secciones. Pero las secciones tradicionalmente dominadas por hombres, como por ejemplo tecnología o deportes, tenían la mayor proporción de artículos bloqueados. Y la sección escrita por moda tenía la mayor proporción de artículos bloqueados en artículos escritos por hombres. Esto me parece muy, muy curioso. Más cosas que llegó a la conclusión de Guardian es que, pues eso, como os decía, los artículos escritos por mujeres fueron automáticamente más bloqueados, muchos comentarios, que los escritos por hombres en todas las secciones. Que algunas secciones atraían más comentarios bloqueados que otras. Por ejemplo, las secciones de opinión, de internacional y de medio ambiente tenían más comentarios bloqueados que la sección de moda. Y esto, que para mí es clave, muchos temas fueron objeto de más comentarios bloqueados que otros temas. Por ejemplo, las conversaciones sobre cricket, carreras de caballos y jazz eran respetuosas. Pero los artículos sobre Israel y Palestina, no. Pero especialmente los artículos sobre feminismo atrayeron el mayor nivel de comentarios bloqueados en su edición online. Y también los artículos que se referían a violaciones. Hombre, yo creo que esto es extrapolable a cualquier medio español. Que cualquier noticia sobre feminismo o sobre una violación múltiple, como el caso de los Sanfermines, atrae una serie de barbaridades que yo a veces digo, no me voy a meter porque me voy a poner de mala leche, pero a veces digo, no, me voy a meter para leerlos y para que seamos conscientes de la cantidad de burradas que se dicen, que se victimiza, o sea, que se pone en duda que la víctima vaya vestida de una determinada forma u otro, que salga mucho de fiesta o no. Bueno, todo este tipo de cosas. Yo creo que esto es un ejercicio que deberían hacer todos los periódicos, analizar sus comentarios y ver, pues eso, analizar sus comentarios, analizar también la proporción de artículos escritos por mujeres y por hombres en todas las secciones. Y llegarían a estas conclusiones, seguramente. Que nosotras somos las que sufrimos comentarios más abusivos cuando escribimos un medio de comunicación, en mi caso en uno masculino, pero yo creo que en cualquiera, en uno generalista igual. Yo lo que sí he notado también es que, aparte de que cuando escribimos sobre un tema de feminismo en GQ, hay siempre el típico artículo de «Ya estáis con el feminismo, pesaditas». Pues también se me ataca a veces un poco por el hecho de ser mujer cuando escribo de temas tradicionalmente masculinos. Por ejemplo, yo escribo mucho sobre fútbol porque me gusta mucho el fútbol. Y es como si tuviera que pasar una especie de trivial pursuit del fútbol. Os explico. Por ejemplo, si viene un hombre y me dice «A mí me gusta mucho el fútbol», yo le digo «A mí también». Y me dice «Ah, ¿y quién ganó la Copa del Rey en el año 94? ¿Y la Copa Libertadores en qué continente se juega? Es como que todo el rato tienes que demostrar que sabes de algo cuando a ellos se les da por hecho que saben de eso, ¿sabes? Eso me pone súper nerviosa. Y luego también me ha pasado que muchas veces he recibido algún comentario en redes sociales sobre mi voz. Vale, yo tengo la voz muy aniñada, como ya habréis comprobado, y a veces me dicen, ay, no te pega enfadarte tanto con esa voz tan cookie que tienes. y es como, bueno, pues nada, me fumaré tabaco de mascar todos los días a ver si se me agrava. Esto me recuerda un poco a cuando Margaret Thatcher se agravó la voz deliberadamente para sonar más autoritaria y fue a clases de logopedia durante muchos años para sonar como un hombre. Parece ser que si tienes la voz un poco aguda o un poco de niña como yo, no tienes credibilidad automáticamente. Es como, o sea, ese tipo de comentarios los he recibido no en masa, pero alguna vez sí, y son los que a mí me hacen pensar todo lo que queda todavía por avanzar. A mí me gustaría que algún día se normalizara el hecho de que en revistas masculinas se hable de temas que nos conciernen a todos, como la desigualdad, como la desigualdad en los cuidados, como la brecha de salarial, sobre, especialmente el acoso sexual, obviamente. Que no se considerara que esos son temas que solo tienen que estar en revistas femeninas. Y me gustaría que fuera pronto. Yo creo que queda mucho camino por recorrer, pero afortunadamente lo vamos a recorrer juntas. Un fuerte aplauso para Lucía. Pues abrimos ahora quenda de preguntas. Especialista en redes sociales, especialista también... A través de... En fútbol, podéis preguntarme. De fútbol también llevamos preguntando todo el día. No sé qué vaya a ser a encargada en romper o xeo. Temos aí a Susana. Hola, Lucía. Hola. Antes hablaba Fernando en su ponencia, reivindicaba que no tenemos que... Reivindicaba nuestro derecho a ser tontas o a ser imperfectas, ¿no? A no tener siempre esa idea de que tenemos que ser las mejores para poder tener visibilidad. El primer libro que tú publicabas era Dejar de amargarse para imperfectas, con mucho sentido del humor, pues nuestros dramas diarios, o ¿no? Poniendo el foco sobre temas que habitualmente hablamos más nosotras sobre ellos. Yo quiero saber si tú crees que los millennials, entre los que tú te incluyes, aunque ya veas ahí la barrera de que se acaba, si crees que las mujeres millennials tenéis eso ya más claro, como que nos importa menos y da igual, somos imperfectas, lo contamos, lo asumimos, nos reímos de ello. ¿Hemos avanzado en eso, por lo menos en esta generación? Yo creo que estamos avanzando, pero que queda mucho. Por ejemplo, que exista un concepto de belleza real. El concepto de belleza real a mí me pone un poco nerviosa. Porque ¿qué es belleza real? ¿Eres más real porque eres delgada o porque tienes más peso? ¿Eres más real porque eres morena o porque eres rubia? A ver, está muy bien que los medios vayan incluyendo gente que se salga de los cánones de belleza tradicionales, de revistas... pero claro, seguimos teniendo el simple hecho de que exista ese concepto de belleza real que pone una belleza por encima de la otra... Es muy nocivo. Yo creo que estamos avanzando. Sí, cada vez pues, hay más catálogos de revistas que muestran imperfecciones de las mujeres, pero queda todavía muchísimo. Muchísimo. Yo creo que las mujeres millennials somos muy conscientes, pero tenemos un mal, que lo decía antes la compañera, que lo describo yo en el libro, que es la tengoquenditis. Esa necesidad de tener que hacer de todo y tener que hacerlo de todo bien. Tengo que aprender inglés, luego tengo que ir a spinning y luego tengo que aprender a cocinar. Ahora tengo que aprender a hacer pan, que es lo que se lleva. Tenemos que hacer de todo y tenemos que hacerlo de todo bien. Entonces estamos completamente sobresaturadas, no tenemos tiempo para nada. Y tenemos que aprender, pues sí, a hacer cosas mal, a ser a veces un poco tontas, a no siempre tener que bordar la excelencia en todo lo que hacemos. Y yo creo que en el libro es lo que reivindico yo, que tenemos que abandonar esos males como la tengoquenditis, esa necesidad de tener siempre que demostrar que somos las mejores en todo constantemente y que tenemos que hacer de todo para ser perfectas en todo, físicamente, en el trabajo. Yo creo que todavía queda por hacer bastante. ¿Tenemos ahí una pregunta? Bo día. Perdón. Eu teño que dicir algo, teño unha postura diferente, unha visión diferente deso que estades a falar, de la tengoquenditis. Eu penso que, ben, eu sou nai de dous fillos, filla e fillo millennials. A nosa xeneración foi unha xeneración un pouco obligada a liberarse. Nos liberámonos a través do traballo. Que pasou? Que tivemos dous xornadas, non? Entón, non sei se é o caso da xente que está por aquí da miña idade, os 50 e tantos, que temos os fillos millennials, que o que fixemos foi educar as nosas fillas na tengoquenditis. É dicir, eu o meu neno xa sabía el o que tiña que facer e o meu nivel de exixencia que a miña nena foi moito maior. Ela ahora é, bueno, unha profesional e nai, e xa mo tendito moitas veces. Mamá, eu teño unha personalidade anarcástica, porque é que toda a vida me dixeches, ti aquí tes que ser mellor, ti tes, onde teu nivel de exigencia non era o mesmo co meu irmán. Eu penso que é un mea culpa que temos que entonar as de nosa xeración, porque entendimos o feminismo como non só o explorar todas as nosas posibilidades, senón exixir as nosas nenas que as exploraran, que tiñan o mundo aí, que o mundo era máis difícil para elas, e por iso exixíamoslle máis. Eu penso que a teño que endites temos nós, a xeración anterior das vosas nais, un pouquiño a culpa, e vos tendes que cambiar esa visión. Sí, sí, seguramente viene heredada. Bueno, ahí está mi madre. Y seguramente mi madre nos exigía a mí y a mi hermana más que a mi hermano. Es probable. Yo creo que porque venían de un tiempo, porque no quería que nosotras sufriéramos a lo mejor las desigualdades que ella sufrió en el pasado, ¿no? Pero yo creo que también es autoimpuesta, porque todavía seguimos autoexigiéndonos mucho nosotras, constantemente. Pero también por culpa del entorno, porque nos obliga a autoexigirnos más. Tenemos como que demostrar más. Cuando eso cambie, dejaremos de tener que estar todo el rato autoexigiéndonos tanto. Yo tengo, por ejemplo, cuando escribo de deportes, tengo que demostrar como que sé más que un hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que tengo conocimientos futbolísticos, tantos como ellos, pero a lo mejor a mí se me exige más, se me mira más con lupa lo que escribo, ¿sabes? Y bueno, y hay comentarios que lo dicen, bueno, si tú lo dices, bueno. Y es como, bueno, si yo lo digo, no, es que es mi opinión, respétala tanto como respetas la de un columnista masculino, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Ha sido muy interesante, de verdad, la mirada, porque creo que en la semana del Día de la Mujer tenemos que hablar más de los hombres y de cómo, ayer lo comentaba Rosa Montero, la transformación que hemos hecho las mujeres en las últimas décadas también cambia el papel del hombre, pero de ese se habla menos. Y me parece muy interesante esa evolución de las revistas masculinas que mencionas. Te hemos escuchado hablar de la parte mala de los comentarios, pero me gustaría saber si también hay comentarios que te den esperanza, donde ves que le has hecho cambiar el punto de vista o le has abierto la mirada a una perspectiva que no se habían planteado esos lectores. Sí, afortunadamente sí. Es la parte positiva, que escribiendo estos temas hay los típicos comentarios de canséis con el tema, que ni se leen en el artículo, pero hay gente que sí que reflexiona sobre ello. Yo el otro día escribimos un artículo en GQ sobre los medios de transporte exclusivamente femeninos, como BlaBlaCar, que tenía un servicio incorporado solo para mujeres. Y recibí comentarios en Twitter que dijeron, ah, pues no habíamos caído nunca en esto. Es importante hacerles caer en cosas en las que ellos nos han parado a reflexionar. Y por eso es importante que haya temas femeninos en revistas masculinas. O sea, no temas femeninos, temas sobre nosotras, temas de feminismo en revistas masculinas. Es fundamental, yo creo, normalizar eso para que ellos caigan en esas cosas en las que a lo mejor no habían caído, ¿no? Y sí, obviamente hay una cuota alta de comentarios como los que habéis leído, pero también hay una cuota de esperanza. Y a mí lo que me gusta mucho es que mis compañeros chicos de GQ también escriban sobre esos temas, no solo nosotras. Y lo hacen muy bien. Además, yo recomiendo mucho que leáis, por ejemplo, a Noel Ceballos, que es un compañero mío que escribe de forma magistral sobre estos temas. También me parece un error que solamente se limiten los temas de feminismo a nosotras, a firmas de mujer. Yo creo que también tienen que hablar ellos. Y yo creo que eso en GQ lo estamos haciendo desde hace un par de años y me parece que hay que seguir haciéndolo y más. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta. De otra madre baby boom, madre de millennial. En este caso, hombres los dos, a los que hemos, por mi parte, educado a hacer todo lo que hacemos las mujeres, coser, comprar, cocinar. Si ya ellos cocinan, compran y atienden a los hijos, ¿y vosotras hacéis todo lo que hacen ellos? ¿Por qué sigue habiendo revistas femeninas y masculinas? Buena pregunta. Pues bueno, sigue habiendo temas que todavía son muy estancos de una revista femenina o revista masculina, como por ejemplo la moda, la belleza. La belleza sigue siendo un tema como muy femenino todavía. Sí que es verdad que en GQ, por ejemplo, sí que hay muchos artículos sobre belleza y cada vez más, pero sigue habiendo como departamentos muy... Los deportes siguen siendo un tema casi... No exclusivamente masculino, pero yo leo muy pocos artículos de deportes en revistas femeninas, que me gustaría leer más, por ejemplo. La tecnología sigue siendo como una sección que se asocia, no sé muy bien por qué, a ellos. Yo conozco chicas que escriben sobre tecnología, que es una pasada. Sigue habiendo todavía, sí que sigue habiendo diferenciaciones. A mí me gusta mucho leer revistas femeninas y las leo y las consumo, ¿eh? Y me gusta mucho leerlas, sobre todo la peluquería. Pero también leo revistas masculinas. Y de hecho, la proporción de lectores de GQ somos como un 40% mujeres y un 60% hombres. O sea que no hay tanta diferencia. Nos leen más hombres, pero también nos leen muchas mujeres. Porque al final sí que hay temas muy universales que interesan a todos. No sé, igual algún día desaparecen las revistas femeninas o masculinas. Yo no las haría desaparecer, me parece bien que sigan, pero me parece bien que incluyan cada vez temas que nos atañan más a todos. Non sei, máis preguntas non pregunto eu. Lucía, falábamos antes que tens no Twitter ni máis ni menos que 115.000 seguidores. Ahora despoñer a túa opinión, ti falas no Twitter do teu día a día, da actualidade, pénsalo moito, non lo pensas? Fagoche esta pregunta sobre todo falando desa perfección, entre aspas tamén, da que se fala da muller. Ti falas no Twitter, pois, como dicíamos antes, sobre que facer co teu paraugas, podes falar de fútbol como podes falar de política. Sí. Cal é a repercusión que ten tantos seguidores? Pensamos moito no contido, en todo aquilo que facemos público ou non? No teu aspecto. A ver, se dijera que non, mentiría. A lo mejor hay algún tema que digo, uy, estoy siendo muy bruta de late. Porque sí que a veces tienes un poco, más que nada porque nosotros trabajamos en medios de comunicación y somos como caras públicas, entre comillas, y la gente sabe dónde trabajamos, sabe, nos puede atacar más fácilmente, ¿no? No es como, por ejemplo, el típico hater que normalmente suelen ser anónimos, que no sabes ni dónde, ni en qué trabaja ni nada. Yo a veces cuando me dicen algún troll que tengo por ahí, cuando me dice algo, me dan ganas de decirle, qué valiente eres, ¿no? Insultándome sin mostrar la cara. Eso es súper sencillo. Entonces yo creo que todos los periodistas sí que un poco de autocensura sí que a lo mejor nos ponemos en redes sociales. Yo creo que sí, no mentiríamos todos. Pero aún así, aún con esa poquita autocensura, yo creo que en Twitter soy bastante libre y esquivo un poco lo que me da la gana. Y en ningún momento... mi medio de comunicación, que es la SER, ha venido y me ha dicho, Lucía, deja de tuitear tonterías, tuitea sobre tu trabajo, ponte seria. No, yo creo que sí que tenemos un poquito de autocensura aún, pero es que, claro, es que estamos expuestos, porque somos periodistas, o sea, yo por lo menos estoy con mi apellido y con mi medio de comunicación, entonces... es que nos exponemos a mucho y no sé... a mí me gustaría muchísimo que fuéramos totalmente libres y que no existiese esa parte de haters en redes sociales que ayer describían también nuestra compañera, que también afecta más a las mujeres en cuanto a insultos y demás. Pero desgraciadamente en Twitter, como en la vida, está lo mejor y lo peor. Y además en Twitter tienen la capa de la invisibilidad y del anonimato que les revierte de más valentía desde el sofá de su casa. Hola, bueno, hola. Yo también soy millennial y con referencia a lo que decías antes de que se te ataca a veces por la voz de niña que puedas tener, me acordaba que el otro día en una reunión con mi jefe, hombre, le llevé la contraria en una tontería y su respuesta fue, anda, que es que eres peor que mi hija pequeña, que tiene 6 años. Y yo me quedé sin saber muy bien cómo responder a eso, entonces me gustaría saber cómo... ¿Cuál es tu respuesta cuando la gente te infantiliza y no te trata como, no sé, como que muchas veces eso, a las mujeres se nos trata como a niñas pequeñas, especialmente creo que a las millennials? Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante eso? Porque yo de verdad que me quedo en blanco, nunca sé cómo responder. Yo tampoco, es que esos comentarios me dejan siempre en shock y luego siempre se me ocurren respuestas ocurrentes como 2 horas después, en mi casa. De pronto digo, Dios, le tenía que haber respondido esto. Es que, ¿qué puedes decir ante ese comentario tan paternalista? Nunca mejor dicho. Es que, obviamente, por tener una voz aguda o más aniñada, tienes... O sea, es que... a mí es que es un tema que de verdad que me pone de mi mala leche. No significa que tengas menos autoridad o credibilidad de lo que digas. Es que parece, por ejemplo, a veces me da la impresión como que las mujeres públicas solo pueden tener voces graves. También pasa en política mucho, ¿no? Que se ridiculiza mucho las voces de algunas políticas que a lo mejor... Joder, y luego tenemos a gente como Montoro, que ¿cómo habla Montoro? ¿sabes? Y dices, ¿y por qué a ella se le ridiculiza menos que a nosotras cuando a lo mejor hacemos un gallo o a lo mejor hablamos de forma muy aguda? Pues claro, yo espero que eso también se rompa con los años y que sinónimo de tener voz aguda no sea sinónimo de tener menos credibilidad que una voz grave y rotunda, porque está asociada a la virilidad y a la masculinidad. No sé, es que no sabría qué responderte, porque es que yo también me quedo en blanco con esos comentarios, ya te lo digo. Tenemos ahí una pregunta de la presidenta de la Diputación, doña Carmela Silva. Hola. Hola. Es que me... Estoy intentando no hablar, aunque me encantaría haceros muchas preguntas, pero creo que el protagonismo tiene que ser de otras mujeres. Yo ya lo tengo en muchas ocasiones, ¿no? Pero a mí siempre me han criticado mucho mi voz aguardentosa de una fumadora que ha dejado de fumar. Y yo siempre rehuía mi voz. O sea, a mí llegó a no gustarme mi voz, ¿no? Y hasta que un día me planteé, pero... si lo que tienes es una voz diferente y única, que es la tuya, como todos los hombres y todas las mujeres, ¿no? Y por lo tanto ahora presumo mucho de mi voz, porque yo llegué a la conclusión que el problema no era el timbre de mi voz, sino era mi voz. Y era que las mujeres tenemos voz y molesta mucho que tengamos voz. Y por lo tanto hay que ponerle calificativos a la voz, infantil, aguardentosa, de fumadora, etcétera, etcétera, ¿no? Como también... en los hombres, que los hay muy apasionados, ¿verdad? Y que cuando están en los medios o son públicos, pues aparecen muy apasionados y la gente lo aplaude mucho. Fíjate, qué apasionado, ¿eh? Con qué convicción, claro, si lo hacemos nosotras, se nos tacha de verduleras y estas cosas, ¿no? Y uno y una tiene que tener mucha capacidad para... no se te ocurren muchas veces respuestas. Yo ya soy mayorcita, ¿no? 57 años, pero... a veces también me quedo sin saber qué contestar y en el fondo ahora ya pienso, ¿sabes qué digo? Es que no les voy a contestar, es que voy a seguir con mi voz y teniendo voz, que realmente es lo que molesta, ¿no? Y yo creo que también tenemos que dar un paso adelante y estar muy encantadas de ser molestas. Y ahora te voy a hacer una pregunta en torno a eso. Yo soy muy recurrente en utilizar lenguaje inclusivo. Siempre hablo de todas, todos, hombres, mujeres. Intento buscar palabras que sean globales y que nos incluyan a todos y a todas, y también en eso se nos critica mucho, ¿no? Y te quería pedir tu opinión sobre eso, ¿no? Sobre el uso del lenguaje inclusivo que se convierte muchas veces en un ataque terrible, ¿no? Contra las mujeres. Y no hablo solo de la Real Academia. Bueno, ahí tienes una respuesta para decirle a tu jefe, mejor que la mía. Yo creo que el lenguaje inclusivo es fundamental. Yo no entiendo, por ejemplo, el revuelo que se montó el otro día con lo de portavoces y portavozas. O sea, es que me parece que es derivar el foco de... es mirar con lupa todo lo que se dice, porque como tú dices, no se critica tanto nuestra voz como que tengamos voz. ¿A qué ahora lo de miembras y miembras ya no suena ni raro? Pues a ver, a mí lo de portavoces y portavozas, pues igual no concuerdo, pero es que nos tiramos los medios de comunicación 3 días hablando de eso, en vez de hablar de otros temas. Me parece un error y me parece que el lenguaje inclusivo sirve de algo, claro que sirve de algo. Igual lo de portavozas es una tontería, pero por ejemplo, mira, lo de miembros y miembras, pues en su momento fue súper criticado y ahora me parece bien. No, o sea, ahora no me suena ni mal, me suena normal y tiene que haber mucho más lenguaje inclusivo, claro que sí. O sea, yo estoy súper a favor del lenguaje inclusivo y de que los medios de comunicación dejemos de analizar tanto esas cosas y nos centremos más en otras. Hola, un poco relacionado con el título de tu ponencia, y hay un nexo común en todas las ponencias que yo he oído estos días, ¿no? Es un poco la referencia a Twitter, y como estamos en un medio entre periodistas, me surge la pregunta de que hasta qué punto a los periodistas, las noticias, lo que comentáis, o sea, Twitter manda, porque hasta incluso en el telediario, los telediarios ahora hacen referencia a Twitter, ¿no? O sea, ¿refleja Twitter la realidad? ¿O los periodistas os dejáis un poco, estáis un poco mediatizados por aquello que sabéis que va a hacer más ruido Y también, no sé quién comentaba ayer que la ventaja, ¿no?, de las redes a la hora de divulgar noticias, ¿no?, pero que no había que olvidar el periodismo un poco del primario, ¿no?, el de la calle, el de sacar temas. Entonces, no sé si a veces Twitter refleja realmente... Estoy mezclando igual muchas preguntas o muchas cuestiones, pero es un poco un resumen de todo lo que he oído estos días. Si hasta qué punto no habría que levantar polémicas o sacar a la luz temas que igual son... Que afectan más a la gente, ¿no?, más que ciertas polémicas. Porque, por ejemplo, yo, que entre mi círculo habitual no tienen Twitter, soy de las pocas personas que usa Twitter, realmente veo que la gente tiene otros temas en la cabeza. O sea, hay problemáticas de las que ni siquiera se enteran, que son muy del ámbito Twitter, ¿no? Bueno, ya no quiero explayarme más. Gracias. Es que yo creo que sí que hay las dos cosas. Obviamente hay noticias muy... Obviamente hay mucha lucha por el clic últimamente en los medios de comunicación, negarlo es una realidad. Hay muchas noticias virales, entendido el término viral como temas relacionados con la red y demás, pero creo que también hay lo otro. Por eso decía antes que no hay que desdeñar tanto el periodismo digital, porque parece que solamente se reduce a noticias virales cuando no lo es. Es verdad que, por ejemplo, cuando en GQ empezamos a escribir sobre noticias virales en el año 2012, éramos uno de los pocos medios que lo hacía. Y ahora somos muchísimos medios los que hacen esto. Está BuzzFeed, está Verne, están casi todos los periódicos, tanto regionales como nacionales e internacionales, tienen una sección de temas como virales, entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que estamos agotando a la audiencia con tanta noticia. Y yo he notado un cambio en los últimos años, 2 o 3, que es que para que ahora un tema le interese a alguien... Por ejemplo, yo si escribo sobre el movimiento Me Too de forma general, a lo mejor no tengo tantos lectores como si escribo de una historia en concreta del movimiento Me Too. Si entrevisto a una persona, a una mujer, que me cuente su historia. Yo creo que, por lo menos mis artículos en los últimos años, pero por agotamiento de la audiencia, se han vuelto un poquito más de buscar historias más reflexivos, ¿no? Que yo creo que ahora es lo que demanda la gente, pero porque yo creo que está agotada, porque somos tantos medios que le estamos ofreciendo tanta información similar, de lo que tú dices, de temas sacados de Twitter y demás, que tenemos que buscar algo más, ¿no? Y ese algo más yo creo que son eso, las historias personales. Y luego, respecto a si Twitter es la realidad, claro que no. Es que luego nos sorprendemos de que la gente vea Sálvame o que la gente o tenga pautas de consumo que a lo mejor en Twitter no se ven reflejadas, cuando Twitter es una burbuja. En Twitter estamos muy poco porcentaje de la población que hay en España, ¿no? Entonces, luego nos sorprendemos de cosas. Pues claro, pues que Twitter no es la realidad. En Twitter no están representados ahí todos los sectores de España, ni mucho menos. Los periodistas o sea, fijarse solo en Twitter como un barómetro, o sea, Twitter puede ser el peor barómetro del CIS que hay, porque normalmente te da la impresión de que por la gente que sigues o por lo que ves, va a ganar un determinado partido y luego gana otro. Y dices, ah, ¿cómo puede ser si todos mis seguidores no son del PP? Ah, bueno, claro, pues porque igual tú sigues a gente determinada, o a lo mejor Twitter no representa a todo el mundo. A ver, te estoy respondiendo como a 2 preguntas a la vez. Lo que quiero decir con esto es que, obviamente, fijarse solo en tu contexto o tu burbuja de las redes sociales es un error. Hay que mirar más allá. Y en segundo lugar, hacer solo contenidos virales creo que ya no funciona. Creo que la audiencia está muy agotada porque somos muchísimos los medios que les estamos ofreciendo esos contenidos a la vez. Entonces yo creo que ahora sí que triunfan más historias y creo que hay reportajes muy profundos en Internet, en medios digitales. Yo qué sé, es que yo recuerdo, por ejemplo, leer un artículo en Playground, que creo que se hizo viral, sobre leyes de la Unión Europea, que a priori no es un artículo de gifs de gatitos y se hizo súper viral. Quiero decir que al lector también le interesan temas más reflexivos y profundos y no solamente le interesa la última polémica entre Rufián y otro político en Twitter, por poner un ejemplo. Pois moitísimas grazas, Lucía, sinto dicirche que non temos tempo para máis. Vale. Unha última pregunta, subirías algo Twitter con 115.000 seguidores #mulleresqueopinan, non? Sí, sí, era ¿no? Máis, ahora ya tuiteo máis. Xa está subida, sí, non? Sí. Pois moitísimas grazas, un fortísimo aplauso para Lucía. Te quedan agora con Diana López, un placer.